Ahorita vamos lo que es allá a los 15 años de Alondra, a Angelitos 2 de Guadalcázar, San Luis Potosí. Pero ahorita por lo pronto vamos a pasar aquí toda esta ranchería, todos estos ejidos bonitos. Oye, bueno, vamos a programar para Clavellina. Un betazo que queda una hora para llegar. Pero bueno, aquí ya vamos. Aquí ya viene siendo, ¿cómo se llama aquí? Aquí hay una boda la vez pasada, pero tiene, ¿cómo se llama? Le dicen, ah, se fue el nombre de aquí. El Carmen, no es el, no, es el, no es el Carmen, ¿verdad? Celso Huerta, ahí está Celso Huerta ya. ¿Qué es Celso Huerta? ¿Qué va a pasar? No más porque es un buen gallo, justo yo se lo canto. Aquí vamos a entrar a Nahola. Aquí vamos a saludar a toda la gente de Nahola. Ya los que ven el video que son de por acá, los paisanos, un saludote por hasta allá, hasta donde se encuentren. Y aquí vamos ya rumbo a Angelitos 2 de Guadalcázar, San Luis Potosí. Pero ahora vamos por este rumbo a los 15 años de Alondra Catete. Ya vamos para acá lo que es con a los 15 años de Alondra Elizabeth Catete Hernández, acá lo que es Angelito 2 de Guadalcázar, también Potosí. Y pues bueno, venimos por este lado de Tula, que es rumbo acá por la Tapona, y bajamos por Montevideo y le damos rumbo a Nuevo Progreso, donde va a ser ahí de Bustamante, donde va a ser ahí la misa. Y pues bueno, un saludo a todos por allá, que a la gente que está por ahí en Estados Unidos que no pudo venir. Y pues bueno, muchas gracias por llevar las cámaras de espuelas y caballos. Dios me lo bendiga mucho. Y arre, pues nos alcanza. Bueno, y mandamos un saludo muy especial al señor Gelacio, el padrino de video, que por ahí así llevó las cámaras de espuelas y caballos. Y pues muchas gracias. Miren nomás qué bonita sierra sea por acá. Este camino me gusta mucho recorrerlo. Está muy buena la carretera. Bueno, aquí vamos. Hay un motociclista, pero no sea un cobrador, sino córranle porque ahí el cobrador. En enero empezaron con toda. Vámonos. Comenzó de mero abajo
llegando a La Tapona. Un saludo a toda la gente de La Tapona. Por aquí también, Mariela, creo que se llamaba la muchacha. Ah, va a haber jaripeo o algo por aquí. La Tapona. Culeadero, me imagino. A la raza era. A la raza va a haber culeadero o algo así. Va a haber fiesta aquí en La Tapona. Viejo, lo empujaron pa' adelante y siempre lo han protegido su madre y sus bendiciones. Colonia Santa María, el municipio de Ocampo, en el mero Tamaulipas descalzo, ese suelo tan querido, ahí dio sus primeros pasos. Como quiere a sus hermanos, hay respeto y hay cariño. No, por eso, mando un suspiro para el cielo. Estamos llegando, al parecer ahí son las flores. Ya no recuerdo si pertenece a Batula o a Bustamante. Pero llegamos casi más para allá que para acá. Ahorita llegamos a Nuevo Progreso, donde será la misa ahí de Alondra. Ahora sí que ahí en. Y después de ahí nos vamos a Angelitos 2 de Guadalcázar, San Luis Potosí. Siempre ha sido enamorado. Desde que aquí estamos en Río Las Flores. Le seguimos. Ya vamos a llegar a Progreso, como Progreso ahí de Bustamante, Tamaulipas. Un saludo a la gente. Por aquí creo que vinimos alguna vez, aquí sí ya una fiesta. Bueno, Montevideo. Digo Montevideo, va a estar vea. Nuevo Progreso, perdón. No, Montevideo, ya entramos. También para allá está Puerto La Clavillina. Y ahí va a ser la misa ahorita de Alondra. Y después ya nos vamos a Angelitos 2 de Guadalcázar, San Luis Potosí. Saludos a Don Gelacio, muchas gracias por traer puertas y caballos. Un saludo hasta por allá, hasta Estados Unidos, hasta donde se encuentra. Y a toda su familia. Dios me lo bendiga mucho. Y arre porque os alcanza. Bueno, y siempre por estos lugares nos encontramos muchas chivas. Ya estamos en Bustamante también, territorio donde hay muchas chivas, muchos cabritos. Aquí se ven muchos cabritos. El perro pastor, míralo. Hazte para allá, míralo. Ah, aquel. Chacho, bájese de ahí, ándele. Dale. Ah, perdón. Las chivas. Ahí está. Ahí dice Ejido Nuevo Progreso, municipio de Bustamante, Tamaulipas. Vamos llegando ya. Llegamos 20 minutos antes. Se nos ha hecho un poquito tarde la avenida, pero igual tanteamos el camino y se llegó como siempre a la hora que tiene que llegar uno. Y bueno, ahorita ya va a empezar aquí la misa ahorita de Alondra. Ahora sí que Catete Hernández. Y por aquí, después de aquí de esta capilla que vamos a estar aquí, ahora sí que grabando esta bonita misa, nos vamos a Angelitos 2 de Guadalcázar, San Luis Potosí, que está aquí como a unos 10 kilómetros al parecer. Un saludo a Don Gelacio, hasta Estados Unidos, padrino del video. Aquí vamos. Ahí dice el Progreso. Ejido Nuevo Progreso, ahí está. Pues ya llegó la quinceañera aquí a Alondra y viene.
llegando aquí a Nuevo Progreso, a la capillita. Parece que fue ayer cuando en mis brazos yo te alcé por primera vez. Princesita de un cuento de hadas, un mar de emociones. Sentimos con tu madre al verte sonreír. Y lloramos juntos de alegría. Y hoy que cumples 15, mi niña, mi princesa, no sé en qué momento te creciste así. En tu día quiero darte la felicidad. El cielo y las estrellas brillarán solo por ti. Sigue atrapando todos tus sueños. Sé que volarás muy alto y no te podremos. Hotel Quinta San Jorge en Tula, Tamaulipas, un lugar donde se la van a pasar de lujo. Estamos ubicados aquí del Seguro Social en Tula, Tamaulipas, 30 metros, ahí está el anuncio, se meten. Es una propiedad tipo hacienda, estacionas tu carro enfrente de tu cuarto, tenemos palapas, asadores, salón de eventos para 500 personas. Aquí pueden hacer su pachanga, 15 años, boda, reunión familiar, aquí mismo se quedan hospedados y van a disfrutar de lujo. ¿Sí? Tenemos forma de pago, tarjeta de crédito. Así, si no es quincena, vénganse, después ven cómo le hacen, no pasa nada. Aquí los precios son súper accesibles, arrancamos desde $4.80 la habitación y está todo comodísimo. Este estacionamiento para que quepan camiones y vean la excursión, aquí cabe el camión, no tienen que dejarlo a X cuadras. Vengan a disfrutar del Quinta San Jorge, está súper bien. En Facebook estamos como Hotel Quinta San Jorge, ahí les encargo su like, ahí van a ver, subimos diferente información de Tula, además de lo que estamos avanzando aquí en el hotel. Y los teléfonos 832-326-0699, los esperamos, Tula, Tamaulipas, Hotel Quinta San Jorge. ¡Nos vemos, raza! Bienvenida a esta celebración de acción de gracias que tú le das a Dios por tus 15 años. Esperamos que con tu agradecimiento a Dios, el Señor te llene de bendiciones y más en estos días. Ayer precisamente celebrábamos lo que la bendición, el fin de año celebramos acción de gracias, el último día, y el día primero pedimos la bendición de Dios para el nuevo año que iniciamos ya. Todavía con el nuevo año, estamos con cierta deseo pasando apenas segundo día. Entonces, en esta acción de gracias a Dios y en esta bendición de Dios que esperamos para todos, para iniciar un nuevo año con mucho entusiasmo, con mucha alegría, pedimos a Dios que derrame su bendición sobre ti, sobre tus padres, tu familia. Dios les diga a todos y que esta celebración sea esa acción de gracias, donde esperamos que el Señor
nos bendiga a todos en este año que inicia. Bendice, Señor, a esta hija tuya, por esta felicidad de sus 15 años, tu hija Alondra, a mi hermana. Me siento un poquito chapié. Canto voz de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Pues bien, vamos a iniciar la celebración agradeciendo a Dios que le permitió a Londra llegar a esta felicidad de los 15 años. También pedimos al Señor en la celebración por todos sus familiares y amigos que nos acompañan en esta celebración de acción de gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Ahora, hermanos, reconociendo que somos pecadores, reconociendo sus pecados delante de Dios, pidámosle perdón por todas las veces que hemos ofendido para iniciar un nuevo año en esta gracia de Dios. Luz que brillas en las tinieblas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Imagen del hombre nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Estamos en Dios nuestro, que te dignaste instruir a tu iglesia con los ejemplos y enseñanzas de los santos obispos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, haz que aprendamos humildemente tu verdad y por la caridad la pongamos en práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos la grandeza del Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos la grandeza del Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Oh Dios, en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas, ahora en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Evangelio según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén
a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no soy Elías, el profeta. Como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas? Comparto esa alegría primeramente con Dios, en esta acción de gracias, y también comparto esa alegría con tus padres, con tu familia, con tus amistades. Vamos a continuar. El glorioso nacimiento de Cristo el Señor. Oremos, hermanos, al Padre celestial que ha enviado a su que ha enviado para nuestra salvación a su Hijo, y digámosle, te rogamos, Señor, por la Santa Iglesia de Dios, para que todos los fieles conserven y profundicen su fe en Cristo, Dios como el Padre y hombre como nosotros, roguemos al Señor. Nos alegramos con el nacimiento de Cristo, sintamos la urgencia de anunciar su evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor. Con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, del trabajo y nuestro afán. Que para tu gracia, para que tu gloria, tu pueblo ofrece en honor a los santos Basilio y Gregorio, y concédenos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir su Hijo, nuestra fragilidad humana, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor.
Santo en el cielo, santo es el Señor. Nuestro Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques este pan. Los que nos puedan arrodillar, que arrodillen, que no puedan por alguna causa, por alguna enfermedad, permanecen en el Para nosotros, el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Entregado su pasión voluntariamente, aunque gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomar al instante de la cena, lo puso a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de alianza nueva y eterna, que se derrama por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Líbranos, nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Sino la fe de esta tu iglesia, conforme tu palabra, con la paz y la unidad, tú que dices reinas por los siglos y los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y en esa también el recuerdo que lo de la paz es desear de la paz. Nosotros invitados a esta cena del Señor. Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos. Por eso, un aplauso también a Londres, por 15 años.
Entonces, eso es lo que significa. Muchas felicidades para ti, de manera feliz tu vida, y que siempre estés agradecida con Dios en cada momento de tu vida, para que tengas de él muchas gracias. Les conceda su gracia, los bendiga copiosamente y los guarde sanos y salvos durante todo este año. Van a decir amén. Que los conserve íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y perseverantes hasta el fin, con santa paciencia en la caridad. Amén. Que disponga en su paz los días y ocupaciones de ustedes. Escuche siempre su oración y lo lleve felizmente a la vida eterna. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y la alegría del Señor, nos podemos ir en paz. Nuevamente, mis felicidades a Londres, que Dios te bendiga en este día en especial, que te bendiga durante toda la vida. Te bendiga a ti, a tus padres y a todas tus familias, a todas tus amistades. Papás, también a ustedes. Sí. Yo, Alondra, delante de todos ustedes, con gran alegría confieso mi fe cristiana y acepto mi compromiso bautismal con Cristo para vivir el Evangelio y trabajar como en mi comunidad parroquial. Les pido a todos que recen por mí para que sea fiel a este compromiso. Señor Dios, creo en ti con todas las fuerzas de mi ser y por eso te ofrezco mi juventud. Guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos. Concédeme la gracia de vivir tu mandamiento nuevo para amar a mis hermanos por ti. Por tu gracia en mí no resulte vana. Te lo pido por Jesús, tu Hijo, mi Salvador. Oh María, Madre mía, ante ti presento mi ofrenda al Señor. Sé para mí el modelo de mujer fuerte. Toma mi corazón y hazme digna, hija de Dios. Amén. Bendice, Señor, esta escritura, este rosario, que bendecimos en tu nombre. Te pedimos que sea fuente de alegría y de gracia para Alondra, y que la acompañe en su peregrinación hacia ti, por Cristo nuestro Señor.
¿Quiénes son los padrinos? Nosotros. Los niñatos de ellos. ¿Qué más que tengan su florecita, niña? ¿El nombre de la niña? Esmeralda. ¿Cómo? Esmeralda Cenet. Ah, sí. Yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ya pasó. Mira, ya. Deja de checar. Dice a estos niños, han sido transformados en una nueva criatura y se han revestido de Cristo. Esa vestidura blanca sea para ellos el símbolo de la dignidad de cristianos, con ellos consejos familiares, conservan sin mancha hasta la vida eterna. Entonces dice, se han revestido de Cristo, no tiene bella la vida. En esa vela hay dos significados. La primer significado es la responsabilidad que ustedes tienen como padres, como padrinos de verdad con el caso de la fe de sus niños. Dice a ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz a fin de que sus niños caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. Entonces ustedes, papás, ustedes padrinos, son responsables de velar en la educación a fe de estos niños que acaban de nacer como hijos de Dios. Eso es su principal compromiso, su principal responsabilidad. Los niños que están mandados a la escuela o al catecismo que complementen la educación que se le dieron. ¿Cuál es lo que ustedes van a hacer? Lo básico, lo principal, enseñar que el niño se respeta a los mayores. Antes de ir a la escuela, lo que tengo que hacer para 5 vocales y los números hasta el 10 o hasta el 20. Y en cuestión espiritual, que al menos se sepa persignar o santiguar. Y que se sepa al menos el Padre y el Ave María. Esto es lo que ustedes van a hacer. Ya lo demás en la escuela lo van a aprender. Y también en la catequesis. Pero ustedes son los primeros formadores. ¿Cómo estamos, amigos? Parece que ya salimos de lo que es la misa aquí en esta bonita parroquia. A ver, ahí se ve bien, no se ve bien, ahí se ve. ¿Cómo están, amigos? Parece que ya salimos aquí de lo que es de esta bonita parroquia aquí de lo que es Nuevo Progreso de Bustamante, Tamaulipas. Y ahorita nos vamos a Angelitos 2, acá de lo que es ya Guadalcázar, San Luis Potosí. Está como unos media hora de camino y pues bueno, ya salió por ahí Alandra y también su hermanita que ahorita en este día fueron, o así la bautizaron también. Y pues bueno, ya nos vamos donde sigue la comida y el bailongo ahí con Potro Norteño, y en la comida estarán los Jaguares de Nuevo León. Dios me lo bendiga mucho. Y arre, porque se cansan, y un saludo muy especial por ahí al señor Gelacio que está por allá en Estados Unidos. Dios me lo bendiga mucho. Cuando en mis brazos yo te alcé por primera vez, princesita de un cuento de hadas, un mar de emociones. Sentimos con tu madre al verte sonreír y lloramos juntos de alegría. Y hoy que cumples 15. Bueno, pues ya nos vamos, ahora sí, a lo que es a Angelitos 2. Comparitos, saludos. También había bautizo, yo no sabía, fíjese, bueno, doble fiesta. Aquí estamos, ahora sí que ya nos vamos a rumbo a Guadalcázar, al municipio. A Georgia, compadito. ¿A quién allá se le van saludos? Gelacio. A don Gelacio, que bueno, fue el que nos trajo para acá, es el padrino de video, y bueno. ¿Usted qué viene siendo de él? Cuñado. ¿Su esposa se llama cómo de él? Margarita. Bueno, pues un saludo para ellos hasta el estado de Georgia, ¿eh? Bueno, pues va, vámonos a la fiesta. Oiga, don Gelacio, toma.
Sí, no. Bueno, siempre digo eso, como ellos no vinieron, me trajeron, las que no se tomó él, me las toca tomármelas yo, así que vamos a echarle. Vamos a darle ya, ahorita nos vamos a ir por el camino rumbo a Angelitos 2. Ya viene ahí la quinceañera, ahora sí viene Alondra por ahí, viene por ahí esto, ahora sí que ya vamos rumbo a Angelitos 2. Ahorita nos vemos y arre porque se alcanza. De los Jaguares de Nuevo León en Farafara, compadre. Aquí vamos por Clavillinas. Ah, bueno, aquí vamos a los caballos. Al parecer se va a subir la quinceañera. Ven toda la raza. Aquí vienen los caballos, bueno, va a haber una pequeña cabalgata aquí. Espera. Ahí en el borde dice. Ah, bueno. Mira qué chula el caballo. Y bueno, acá está ya, viene la quinceañera. Y va a montar este tordillo que está por acá. Este caballo, mira, donde viene aquí Alondra. Y nuevamente mandamos solo por allá al señor Gelacio y la señora Margarita, que están por allá en Estados Unidos. Y allá está la música de los Jaguares de Nuevo León en Farafara. Y bueno, aquí están ahora sí estos bonitos caballos. Donde por aquí nos vamos a ir rumbo a Angelitos. Angelitos 2. Y aquí al ritmo de Farafara con los Jaguares de Nuevo León, compadre. Un abrazo. Saludos, compadrito. Saludos, Gelacio, que está hasta dónde. Atlanta, Georgia. Hasta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y paseo felicitarte. Ah, bien, mira nomás. Aquí ya vamos a estar subiendo la cabalgata. ¿Eh?
el bautismo, cantaron los mis señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Está por allá, ¿verdad? Viene pues. Tenemos aquí, estamos fara como decíamos, con los Jaguares del Nuevo León. Bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Las estrellas se dicen de gala y la luna se llena de encanto. Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Agárrenselo antes de que lo pase. Listo. Pues ya vamos a arrancar esta bonita cabalgata donde va la onda ahí. Montar en este bonito moro. Ahora sí que, ya nos vamos. Ya va el charro, el chamelán. Dale como. Aquí estamos de clavallita, de clavillina. Aquí va la alondra. Ahora tiene este bonito caballo moro. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández me dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, justo yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un
caballo. Dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Estamos ya pasando lo que es entre San Luis Potosí y Bustamante, o sea, Tamaulipas, y pues acá en Bustamante es la biznaga, tiene el récord Guinness de la más grande del mundo, y bueno, es una de las biznagas, lo demás es Lechuguilla, y allá viene la cabalgata. Sombra le cobija, los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle. A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie. Desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros, de Trine nunca se olvida de su tierra Zapatero. Cuando cuidaba sus chivas, del maestro siempre me acuerdo. Ya vea, mira. Dale. No, usted dele. Yo ahorita corro bastante. ¿Tú sabes qué será ese pozo? ¿El tejón? ¿Tú sabes? Vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama.
más hay en el mundo que me hacen perder la calma. El lomo de un buen caballo y las ancas de una dama. El lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera. Que me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un guaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando yo muera quisiera que con mi cuero forrara el fuste de una montura y que lo usara una dama, y así ya después de muerto, y el cielo mi alma entre mis novicios. Como de un buen caballo y la sangre. Carrera, ok. Las sierritas. Ya estamos acá en San Luis, compadre. Ahorita. Sí. Y hoy estuve en Tula, Bustamante y Guadalcázar, ¿verdad? San Luis Potosí, tres municipios. Pues aquí ya vamos llegando a Angelitos 2, de aquí es Guadalcázar, San Luis Potosí. Aquí vamos a llegar donde está la fiesta, donde está ya todo el grupo, la carpa, todo. Los globos, y aquí vamos a esperar a la vuelta quinceañera, ya a Londra, que ahí viene ya en camino en la cabalgata. Ahorita vamos a hacer las tomas con el dron. Cerveza, que sea modelo especial, porque me quitan las penas. Y con dos o tres. Thank you.
Adiós. 8, amor, 8. Hoy no más. Se trabó, se trincó. Ah, tu balón. Corta. Tiene trayeta. Hoy no más, ya empezó el tronadero. Aquí ahí bajó esta. ¿Ya? Bajó. ¿Cómo más? Está bien lejos. Está bien lejos, está bien lejos. ¿Tú qué eres de la quinceañera? ¿Qué eres? ¿Amigo? ¿Sí? No, yo soy su hermana. ¿Tú eres su hermana? Ah, no, es tu prima. Es tu prima. ¿Y qué le quieres decir a tu prima? ¿Eh? Que muchas felicidades. ¿Sí? Ándale pues. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Ya, no, no, ahí tenemos la cometa. No. ¿Para el agua qué, compadre? Ah, no, voy a para poner la luz ahí, para que no se pise. Está poniendo lo que es el sujeto, cuando va a traer el escenario. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!